Rechazan propuesta de Petro sobre elección de magistrados por voto popular. Hermes Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, advirtió que la separación de poderes es fundamental para garantizar la democracia. El magistrado Hermes Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, aseguró que el gremio rechaza la declaración del presidente Gustavo Petro sobre la elección de jueces y magistrados por votación popular, como se propuso en México, porque sería un paso hacia el absolutismo y significaría un retroceso en la historia. En esta, la separación de poderes es fundamental para garantizar la democracia, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de sus deberes y los del Estado. Esta estructura se compone por tres ramas del poder público: legislativo, ejecutivo y judicial. Los contrapesos y los límites de los poderes provienen de la necesidad de preservar la democracia y evitar el abuso de autoridad. Asegura además que ningún poder domine sobre los demás, protegiendo la libertad y justicia para todos, explicó Lara. Por su parte, Corporación Excelencia en la Justicia, SEJ, indicó que lo propuesto por Petro es un peligro para la independencia judicial. A través de una misiva, la corporación argumentó que la elección de jueces por voto popular distraería a estos de su verdadero propósito: administrar justicia. Además, los sometería a presiones indebidas y actividades de carácter electoral, desvirtuando así su labor esencial. Además, señaló que la iniciativa representa una intromisión directa en las funciones de la rama judicial, amenazando su autonomía constitucional y poniendo en riesgo el equilibrio de poderes. Es tan ridícula como si se propusiera que se eligiera mediante voto popular a ministros, a superintendentes, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia o a aquellas personas que el presidente ha alternado en sus cargos. Lo que iría en desmedro de la función de coordinación de tareas por parte de la rama ejecutiva, dijo Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la corporación. Cabe señalar que el mandatario de los colombianos se refirió sobre la reforma judicial en México, que permite la elección de jueces por voto popular, un modelo impulsado por Andrés Manuel López Obrador. No sé si es el mejor camino, pero no surge de la nada. América Latina está viendo a lo largo y ancho de su espacio continental que los deseos de cambio al pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas, expresó.